from my nightmare. The shadow in the background of the moor, the unsuspecting victim of darkness in the valley. We can live like Jack and Sally if we want, where you can always find me. And we'll have Halloween on Christmas, and in the night we'll wish this never ends. We'll wish this never ends. Indecision to call you and hear your voice of treason. Will you come home and stop this pain tonight? Stop this pain tonight. Don't waste your time on me. You're already the voice inside my head. Don't waste your time on me. You're already the voice inside my head. Bienvenidos a un nuevo programa de Punto Extremo. Luego de una jornada increíble de viaje, 55 kilómetros al sur de Bariloche, llegamos a Baguales Mountain Resort. Aquí ya pasamos la noche y ahora es momento de partir rumbo a la montaña a hacer un gran fuera de pista. Condiciones, bueno, se ven. Es una nevada bastante intensa. Alto piloto, sin cadena, nada, cuando llegamos. Y llegamos a un descanso donde ahora agarramos las motos para seguir para arriba. Acá hay lugar para dar la vuelta con las camionetas y volver a bajar. Yeah.
Bueno, yo soy Paul Cotescu. Estoy acá a cargo, bueno, un poquito de la operación en la parte alta de la montaña como jefe de guías en el desarrollo de, bueno, en este nuevo desarrollo de Baguales. Bueno, tenemos, obviamente le proveemos a cada uno un ARBA, que es una radio baliza de rescate que permite, que permanentemente está emitiendo una señal en caso de necesidad y de tener que buscar a alguien. Ese mismo aparato puede ser puesto en búsqueda y con ese en pocos minutos, personas bien entrenadas en prácticamente 1 o 2 minutos, se puede encontrar a la persona enterrada en una avalancha. Gabriel y yo vamos a ir adelante y vamos a elegir el lugar, tranquilos, y vamos a determinar el tipo de formación, cómo vamos a bajar esquiando. Si vamos a bajar esquiando todos juntos, no hay problema. Siempre, sin embargo, aunque yo diga vamos todos juntos, no hay problema. Eso significa mantener distancia entre cada uno. It's times like these you give and give again. It's times like... Bueno, pero estamos todos listos, ya creo que todo el mundo se preparó. Los esquíes los tenemos en el pisanieve, así que a disfrutar del día. La tormenta está bastante fuerte, como se ve hay mucho viento. Atrás nuestro está el refugio, acá unos 200 metros más abajo está el refugio. Y bueno, estamos intentando filmar un poquito, fotitos hoy. Y supuestamente mañana domingo sale el sol y tenemos todo el resto para ir a esquiar. Se necesita tener un nivel más o menos bueno de esquí, el equipo adecuado para andar fuera de pista, los esquíes un poquito más anchitos y un poco de actitud y no mucho más que eso. Right now.
no se la prestemos. La diferencia entre el esquí de pista y el freeride es un poco el cambio de equilibrio, el centro de equilibrio. Si hay mucha nieve, te retrasas un poquito para que se asomen las puntas. Y después, ¿no? Ayuda mucho el equipo actual, los esquíes anchos, y eso es muy similar a la esquiada en pista. Soy belga, vivo en Argentina hace muchos años y aquí estamos en un paraíso natural, en la Patagonia, a 55 kilómetros al sur de Bariloche, en un lugar que se llama Baguales. En realidad se llamaba la Mesada de los Baguales y lo llamamos Baguales. It's a brand new day. The sun is shining. It's a brand new first time in such a long, long time, I know I'll be okay. Most kind of stories save the best part for last, and most stories have a hero who finds you make your past your past. Porque este lugar lo que tiene para mí de positivo no solamente es esquí, sino que podés hacer una cantidad grande de otras actividades. La gente que le guste hacer piel de foca para trepar, podés hacer raquetas, pero fundamentalmente la maravilla de esto es la soledad. It's a brand new day. The sun is shining. It's a brand new day. For the first time in such a long. Es por pasión de la montaña, de la nieve de la montaña, y también pensamos que es un lugar muy especial y que ya hoy y más en el futuro va a representar una oferta nueva cuanto a programas de esquí y destino de nieve en Argentina. Es una nueva, yo creo que es un pasaje de ida. Una vez que lo probás, realmente te engancha y es difícil volver a los centros convencionales de esquí, si es que lo podés hacer. No es un negocio, es una pasión. Y esto fue Los Baguales. Si a ustedes les gusta la nieve honda, el fuera de pista, las aventuras, no se pierdan este lugar en plena cordillera de los Andes. Nosotros ya volvemos con más Punto Extremo. No se vayan.
Thank you.